coferos y coferas, yo soy su amiga Kino-chan y sean bienvenidos a un nuevo Kino Análisis de COF15. Antes que nada, muchas gracias por el apoyo que nos dan tanto aquí como en la página de Facebook. También te esperamos en el Discord Café Lacras para hablar, escuchar música o jugar algún juego. ¡Te esperamos! El día martes, SNK nos mostró la silueta del personaje que sería revelado el miércoles. Pero no sabemos si por troleo o por error de alguien, el tráiler no salió el día previsto, sino que ese mismo día, tan solo 15 minutos después de la silueta. Y King of Dinosaur hace acto de presencia en COF15, así que veamos qué hay de nuevo en el tráiler del Rey de los Dinosaurios. The King of Dinosaurs. En el aspecto gráfico, la verdad es increíble. No puedo estar más contenta con King of Dinosaur. La verdad, se ve muy bien. Este motor gráfico sí hace la diferencia. Como dije en el punto anterior, King of Dinosaur se ve imponente. Sí, sí, ya lo sé. Tiene el mismo traje que el KOF 14. ¿Y saben una cosa? ¡Me gustó! Luce muy bien, incluso llegaría a decir que en esta ocasión me gustó más que Tizoc, más que nada cuando se ven sus escamitas. El encargado de darle vida al Rey de los Dinosaurios es el señor Hikaru Hanada, y déjenme decirle que es él el que más trayectoria tiene. Hizo su voz desde Garou, cuando era Tizoc. Sí, 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 desde 1999. También prestó su voz para trabajos en series de anime como Bleach, Detective Conan, Guilty Gear, X y Doble X, Inuyasha, One Piece y Samurai Shadow Warrior Rage. Y en videojuegos como Garou Mark of the World, Guilty Gear, KOF 2003, Otogi 2 Immortal Warrior, KOF 11 y KOF 14, toda una trayectoria. El señor Hanada tiene 62 años, nacido en Japón, en la prefectura de Gifu. La música del tráiler es increíble, una base metalera que la verdad acompaña muy bien todo el tráiler. Esta podría llegar a ser la música de este team. SNK está impresionándome cada día más. El set de movimientos del Rey de los Dinosaurios se mantiene igual al del KOF 14, con la peculiar excepción de este Shoryuken con agarre aéreo, que la verdad va a ser más difícil de entrar en la defensa de este personaje. Y hablando de cosas nuevas, ese clímax sí es un clímax imponente. Mucho mejor que la patita de dinosaurio. ¡Se ve genial! Es el clímax más poderoso machista opresor testicular que he visto jamás. 10 de 10, SNK. ¡Siguiente! Ok. De momento no tenemos stage nuevo, pero reiteramos nuestra opinión de que este será el escenario posible del Team México. Porque todo indica que Ángel estará con King of Dinosaur y Ramón. ¿Ustedes qué opinan? Los estaremos leyendo a todos. Si jugás SNK All Star o KOF All Star, te recomendamos los canales de Joseph y de JK Snake. Los enlaces en la descripción. Si querés saber más de KOF, SNK o el mundo del fighting, te recomendamos los canales de Máscara Koopa, John Shoryuken, Danisher41, mi querido senpai Joseph, Alrededor de KOF y Game Oxygen, entre otros. Los enlaces en la descripción. Y eso es todo por el video de hoy. Si te gustó, regálame un like y comenta si querés ver más videos así. Suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video. Se despide su amiga Kino-chan, representando a Kino Posting en YouTube. Y nos vemos. Besitos y abrazos virtuales para todos. ¡Mua, mua!